Buenas noches. En el vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario, les damos una fraternal bienvenida a la casa de Dios para celebrar juntos este banquete de amor, tanto aquí en la iglesia como desde sus casas. La liturgia nos lleva a dar un paso más en la misma dirección del domingo pasado. No solo hay que saber corregir al hermano que falla, también debemos saber perdonar. Así como nosotros pedimos perdón también a Dios. Preguntémonos, ¿he perdonado de veras? ¿Sé perdonar? ¿Estoy dispuesto a perdonar? ¿Hasta dónde cargo mis heridas, sufrimientos causado por otros? Todavía no sanado, todavía no cerrado. Quizás yo mismo tengo que pedir perdón. No se puede pedir a Dios lo que no se ofrece al prójimo. La intención de esta misa es por Joaquina Cepeda. La misa será presidida por Padre Cristiano. Les recordamos, como siempre, que al momento de la comunión, esperen ser dirigidos por un ujier. Si no va a comulgar, por favor, salga de la fila y permítale acceso al que comulgue en su fila. Luego, entre nuevamente a la fila y espere al otro lado en lo que la persona que comulgue regrese a su asiento. Trate de no pasar por encima de otra persona. Mantenga distancia en la fila y su mascarilla puesta en todo momento. Cuando el padre le entregue la comunión en la mano, muévase hacia el lado en dirección a su asiento, destápese la boca, consuma la Eucaristía y vuélvase a tapar la boca antes de llegar a su asiento. No tengan contacto corporal durante el saludo de paz ni el Padre Nuestro, a menos que lo hagan entre sus familiares inmediatos. Llenos de ese amor misericordioso, de un Dios clemente y compasivo, siempre dispuesto a perdonar nuestras ofensas, comencemos esta misa poniéndonos en pie. Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Buenas noches a todos. Hermanos y hermanas, nos reunimos para esta Santa Misa, la misa semanal, la misa de fin de semana, en la cual nosotros somos siempre invitados a abrir nuestros corazones a la palabra del Señor que es proclamada, que debe transformar nuestra vida y nuestros corazones. Somos llamados a ser como Dios, a amar como Dios, a perdonar como Dios. Cuanto más lo imitamos, más alcanzamos aquel nivel que Él quiere que nosotros seamos, santos, la santidad que debería ser un objetivo para cada uno de nosotros. Vamos a pedir perdón de nuestras faltas,
para así celebrarmos con más dignidad personal estos santos misterios. Dios lleno de misericordia, perdone nuestros pecados y nos conduzca juntos a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, Criador y Soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Perdona la ofensa a tu prójimo para obtener tú el perdón. Lectura del libro del Eclesiástico. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro,
¿Le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice, alma mía, al Señor. Y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. Y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor
es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencias. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como diste el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. En la vida y en la muerte somos del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Presente en su mente, labios y corazón para ir y proclamar el Evangelio del Señor en nombre del Padre y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó: no solo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron
le debía muchos talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagará la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Escuchamos las lecturas de este 24º domingo del tiempo ordinario, y siempre nosotros tenemos una enseñanza. El Evangelio de San Mateo nos habla de un tema que es espinoso por lo necesario y a la vez difícil que se nos hace a todos, que es el perdón. El perdón y la misericordia. Vemos que Pedro, con cierta ingenuidad, le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a un hermano, a un familiar, a un amigo, a un conocido. Un esposo tiene que aprender a perdonar su esposa. Padres muchas veces tienen que perdonar sus hijos. Hijos tienen que honrar y obedecer a sus padres. Mas el perdón siempre es direccionado a una ofensa. Primero,
cualquier ofensa denota que nuestra dignidad, nuestro honor son de alguna manera desrespectados o heridos. También nosotros muchas veces no pensamos que nosotros podemos ofender a los demás queriendo o sin querer, por nuestra torpeza, por nuestra falta de tacto o mismo caridad. Muchas veces es más fácil recordarnos todos y cada uno de los agravios, de los insultos sufridos, y nos olvidamos de las ofensas que nosotros cometemos. Bueno, el Señor en la parábola nos enseña a perdonar siempre y sin medida. Sin medida. Es un relato impresionante que nos enseña cómo es Dios, cómo es su justicia, cómo somos las personas y cómo estamos llamados a ser. De entrada, a Dios se lo debemos todo. Todo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos. Como ese siervo de la parábola que debe una suma millonaria a su Señor. Nunca podremos pagar nuestra deuda a Dios. ¿Qué podemos ofrecerle comparable a la grandeza de existir, de estar vivos, de haber recibido tantas cosas buenas, los hijos que ustedes tienen, la familia, la salud? Cosas buenas que recibimos a lo largo de nuestras vidas. Hasta la persona más pobre tiene al menos de agradecer al Señor el don de su existencia. Y no nos olvidemos de otro gran don: el don de ser amados. Somos amados por Dios. Aunque no seamos conscientes y a menudo lo olvidemos, la mirada amorosa de Dios siempre está sobre nosotros. El Señor de la parábola, ante las súplicas del siervo endeudado, decide perdonarle, decide condenarle la deuda, condonarle la deuda. Y total. Buena lección que podríamos muy bien aplicar a tantas situaciones de nuestro mundo de hoy. Y no solamente las deudas económicas, sino también a estas deudas morales. ¿Qué decimos de una manera tan natural? Me debe una disculpa. Me hizo aquello y me las pagará.
Son estas deudas que provocan nuestras pequeñas revanchas y un sinfín de resentimientos y conflictos que muchas veces envenenan nuestras vidas, nuestras familias. También una cosa que es mucho común al ser humano es el egoísmo. Pensamos mucho, 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 demasiado, solamente en nosotros y nos olvidamos de las personas a nuestro derredor. Mas Dios es diferente. Dios ama y perdona totalmente, sin poner condiciones, con la misma gratitud que nos lo da todo. Así es Él. En su infinito amor nos lleva a reconocer quién somos nosotros. Jesús viene con esta parábola a estirar nuestra pequeña alma encogida, tacaña. Y con este ejemplo nos llama a mostrar esta misma largueza de corazón con los demás. Entonces, hasta aquí vimos la misericordia de Dios. La segunda parte nos muestra la justicia humana. El siervo perdonado se va feliz y no se le ocurre otra cosa que ir a buscar a un compañero que le debe una suma muchísimo inferior a la que él debía a su amo. Egoísmo. Egoísticamente, él se ve incapaz de perdonarle. Ante la magnanimidad del Señor, vemos aquí la pequeñez, la vileza de este siervo que ejemplifica nuestra condición humana. Entonces, ¿qué enseñanza podemos extraer de todo esto? Dios, siendo todopoderoso, siendo infinitamente bueno, justo, fiel y podiendo castigarnos por nuestras faltas y maldades, no lo hace. Es más, se apiada enseguida cuando acudimos a Él pidiendo perdón, igual al siervo abrumado por las deudas. Perdona nuestras deudas, dice el Padre Nuestro. Pronunciamos esta frase con sinceridad, porque la plegaria continúa con una segunda parte tan importante cuanto la primera: como nosotros perdonamos a los que nos ofende o a nuestros deudores. Lo decimos esto en oración de corazón. Entonces, esta parábola nos da una gran lección moral. Debemos aprender a ser como Dios, actuar como Él actúa,
compasivos, comprensivos, afables, generosos para con los demás. Cuando alguien nos ofende, intentemos ponernos en su lugar y comprender quizá sus razones. Entonces, podemos nos dar cuenta de que el daño que nos ha hecho, aunque injusto, puede tener una explicación. La ira que albergamos se irá disolviendo y nos será más fácil así perdonar de corazón. Intentemos ver a la otra persona como a nosotros nos gustaría ser mirados, con ojos compasivos, abiertos, faltos de prejuicio, con ojos que ven lo que no se ve, lo más importante, el alma, la dignidad de cada persona, los afanes y deseos de aquella persona, hijo e hija de Dios. Intentemos ver a los demás con los ojos del Padre del Cielo y procuremos imitarle en uno de los actos más sublimes y muchas veces más difíciles, pero más bellos y que más nos humaniza: el ejercicio de la misericordia y del perdón incondicional. Incondicional. Como Dios nos pide y nos pone ninguna condición, lo mismo deberíamos hacer unos para con los otros. Esta es, entonces, la gran enseñanza de este fin de semana. Vamos juntos profesar agora nossa fé. Creio em só Deus, do cielo e da terra, de todo lo visível e invisível. Creio em só Senhor Jesucristo, Hijo único de Deus, nacido del Padre antes de todos os siglos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. A Dios Padre compasivo, que perdona nuestros pecados y cura nuestras enfermedades, presentémosles nuestras súplicas por las necesidades de la Iglesia y del mundo entero. A cada petición daremos, ayúdanos a perdonar, Señor. Por nuestra Madre la Iglesia, para que siga siendo dispensadora de la misericordia de Dios en el mundo, oremos, ayúdanos a perdonar, Señor. Por los que organizan la ira y emplean la venganza, para que el Señor toque sus corazones con una llamada a la paz y a la compasión, oremos, ayúdanos a perdonar, Señor. Por los más necesitados, especialmente aquellos que han sido afectados recientemente por los desastres naturales, para que en Dios encuentren el horizonte de sus vidas y el consuelo para sus familias, oremos, ayúdanos a perdonar, Señor. Por nosotros, para que sepamos vivir en armonía y con la disponibilidad siempre de perdonar a quien nos ofende, oremos, ayúdanos a perdonar, Señor. Padre celestial, escucha las peticiones que te dirigimos y concédenos lo que con fe te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Hoy en el Evangelio, el rey comenzó a ajustar sus cuentas con sus servidores, quienes le suplicaron que tuviera paciencia con ellos. Si nuestro Padre Celestial, el Rey de Reyes, comenzara a ajustar sus cuentas con nosotros hoy, por todo lo que ha provisto, ¿cómo nos iría? ¿Extendemos nuestra compasión a los demás? ¿Perdonamos 70 veces 7? ¿Damos solo de nuestro excedente o vivimos para el Señor y morimos para nosotros mismos? Solo usted puede responder estas preguntas, por lo que le agradecemos su cuidadosa consideración a esta pregunta y les agradecemos las muchas veces que han respondido sí. A las personas que nos ven por Facebook, también les damos las gracias por su generosidad y los invitamos a que hagan clic en el enlace para que puedan hacer su donación electrónicamente al final de la misa.
Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y tuyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, como lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación, por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Barry y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevada a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Nos recordamos esta noche de Joaquina Cepeda. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno, ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Nuevamente les ofrecemos nuestra más cordial bienvenida esta noche a todos ustedes aquí presentes. Estamos bien contentos de volverles a ver. Les recordamos que, como siempre, la iglesia siempre está abierta después de la misa los domingos y en la semana para oración en privado para todo el que quiera venir. Y que las confesiones son los sábados a las 11. Si desea confesarse en español, busque donde esté Padre Cristiano y él los confiesa en español. El próximo domingo, en una semana, van a comenzar las clases en español para los adultos que quieran bautizarse, hacer la primera comunión y o la confirmación, las clases del rito de iniciación cristiana para adultos. Llame durante la semana a la oficina si necesita más información. Las clases son a las 8:30 de la mañana los domingos. Mañana tenemos algo que nunca antes habíamos hecho, pero que estamos tratándolo a ver cómo nos va. Todos los años, este fin de semana, hacemos un pasadía familiar, pero por lo del COVID y el problema que no podemos conglomerarnos, decidimos hacer algo como quiera con la comunidad y se inventaron hacer algo estilo Servicarro. Así que mañana pueden venir a entre las 3 y las 5 de la tarde. Pueden entrar por el estacionamiento que está frente a Shaker Flag, detrás de la tienda de los matres o de los colchones, y sigan las direcciones. Van a ver diferentes puestos y han puesto a los padres a trabajar. Y ellos van a estar en diferentes puestos ofreciéndoles cositas, o sea, sorpresas, golosina, no sé, van a ser sorpresas. Así que simple y sencillamente siguen la fila del carro, pasan por la estación, reciben un poco de alegría, bendiciones de los sacerdotes y otro personal, y dan la vuelta y se regresan a sus casas. Espero nos apoyen, es algo que queremos hacer para continuar creando comunidad, ya que no podemos hacerlo socialmente. Así que los esperamos mañana entre las 3 y las 5 de la tarde. Y como saben, todos los sábados antes de la misa rezamos el Santo Rosario, así que vengan a las 7 si quieren rezarlo con nosotros. Gracias nuevamente por su paciencia. Les pedimos no salir hasta que sea indicado. Los del centro salen por el centro, los de la derecha van a salir por la parte de atrás de la salida de emergencia, desde atrás hacia el frente. Los de atrás se salen primero. Por favor, mantenga distancia y recuerde que a la salida hay canastas en donde pueden poner su ofrenda. Hoy nos llevamos una misión muy grande después de haber participado en esta Santa Misa. Perdonar al que nos ha ofendido. Con esa tarea vayamos al mundo a hacer signos de reconciliación y perdón. Los esperamos el próximo sábado. Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca con todos para siempre. Buenas noches a todos, una buena semana y que Dios siempre los bendiga, los guarde y acompañe. Glorifica al Señor con su vida, puede ir en paz. Buenas noches.